es que Kramer lo hizo otra vez. Estrenó su segunda película luego del éxito de Stefan vs. Kramer. Ciudadano Kramer se instalaría como el nuevo, como la nueva propuesta de este humorista, de este comediante. Más que humorista, es como de este comediante. Todo, de porque este... lo hace todo. Oh, increíble, qué fantástico que es Kramer. Bueno, Cara a Cara de Dobles destaca la cuarta el día de hoy de verdura en alfombra roja de Kramer. O sea, los dobles, más los dobles, digamos, Kramer junto, frente a frente al Negro Piñera, a Salaquet estaba también. ¿Tú me puedes contar quién más estuvieron ayer en la noche de estreno de esta película? Pero te voy a contar mientras tanto yo, porque es lo que debo hacer. A las 20 horas empezó el show de famosos en un pelo liso mall de Las Condes. La expectación entre la prensa y los mirones crecía a medida que pasaba la hora. Esto era en Parque Arauco. Luis Jara estaba, Leo Caprile, Arturo y Andrés Longton, El Negro Piñera, Rafa Araneda con Marcela Vacareza, Macarena Venegas, entre otros, se vieron opacados cuando Don Francisco llegó al lugar. Estoy muy contento, dijo Don Francisco, de haber participado. Soltó mientras se paseaba rapidito y bien resguardado, por la alfombra roja. Del mundo de la política aterrizaron Andrés Velasco con Consuelo Saavedra, luego vinieron Pablo Salaquet, Álvaro Elizalde, Javiera Blanco, Felipe Kast, Marcela Sabat y Rodrigo del Vaho. Oye, todos hablaron para la Cámara Mujeres primero, ahorita lo van a ver. Todos dijeron presente para ver las nuevas hazañas de Stefan en pantalla grande. La gran sorpresa fue la candidata presidencial de la Alianza, a la cual Yanil Leal le hizo una cuña, le pidió su también parecer. Se acercó muy amablemente a las cámaras. Matei, la que se dio el tiempo justamente para comentar y conversar todo lo referente a esta situación de alfombra roja. La rubia largó. Estupenda la rubia que va por la moneda, largó ella, Evelyn. No he visto la película, pero vine a pasarlo bien un rato. Estoy un poco nerviosa y ansiosa a la vez. Es más, se destacó que Evelyn Matthei, gracias a Stefan Kramer, se dio cuenta de un gesto que ella hacía con la boca. Oye, de todas maneras va a haber una rubia en la moneda, a cargo, digo. De todas maneras. De todas maneras. Hija de un ex general. Claro. De todas maneras. De todas maneras. Por anga o por manga. Bueno, les voy a contar. Cuento aparte, la reina de la noche, adivinen quién fue. ¿Quién? Lucía López. Dejó la más linda en la alfombra roja con un vestido de Nicanor Bravo, joyas de Tchaikovsky, maquillaje de Alejandra Suazo y peinada por Karim Plaza. Bueno, a eso de las 9:30, Stefan, con su señor y su equipo completo, llegó a la alfombra roja en micro. En Cromi, sí, de esas micros como cierto, abiertas. Cierto, de las que son como de tour. Sí, todos juntitos para dar el puntapié inicial a lo que se espera justamente que sería otro batatazo en la taquilla de los cines de todo el país. Recordemos que Stefan vs. Kramer se convierte en la película más vista en nuestro país. Así es. No solo dentro de las películas chilenas, sino que dentro de todas las películas que han estado en cartelera around the world. Y lo entretenido es que esta película, bueno, apenas salga, apenas se haga el estreno la noche de hoy, estará en todas las cadenas de cine, todas las cadenas, en todas las ciudades del país. Así que no hay excusa, todos a ver Stefan versus Kramer, no. No, Ciudadano Kramer. El Ciudadano Eso Kramer. También nuevo candidato. Está, ¿cómo se llama? Influye mucho en la cantidad de copias que se reparten. Como es una gran producción, hay muchas copias para que todos vayan a ver Ciudadanos Kramer próximamente. Oye, ratito les vamos a mostrar los detalles, todo lo que pasó anoche en la Van Premier.